Vamos a poner un poquito. Uy, un momento. Me cambiaron los filtros. Hola, ¿qué tal? Uh -huh. Malísimos todos. Ese está como muy iluminado. Me da miedo de que. Vamos ¿Cómo andamos? Vamos a esperar a que se unan algunas mientras voy a preparar el kiki. Vamos a preparar el kiki. Ahí estamos y lo ajustamos en un ratito. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Ahí va. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Pepi. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, vale. Hola, Flor. ¿Cómo andamos, corazona? Y ahí ando, las corridas. Acaba de ir todo, sigue rindiendo materia. Hola, Nora. ¿Cómo andamos? Hola, Rosy. Hola Romy. Hola André. Hola Clau. ¿Cómo andamos, chicas? Hola María. María Freire. ¿Cómo andamos, corazón? Ay, que hace calor. Yo no sé si prender el ventilador en un momento. Por ahí me levante a prender el ventilador. Lo apagué, pero. Bueno, ¿cómo estamos? Tengo luz. Ya tengo luz. Ya tenemos luz. Eh, ya soy una chica con luz de nuevo. A ver, ahí vamos. Todo bien, gracias. Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, hoy paré un poco con los apliques porque si no me la voy a quemar. Los vamos a seguir haciendo. Después les voy a preguntar si quieren que los haga directamente en video y los suba o que los veamos en vivo. Eso lo decían ustedes. Y estoy preparando estos para la casa de donde me hago las uñas, que vende de todo y voy a llevar cosas para que venda mías. Y entonces estaba preparando unos puertas mandala y dije, ¿por qué no hacerlo en ojo turco? Y. Le hice un par de modificaciones, de hecho el que vamos a ver tiene una modificación más que este no tiene, porque quería que quedara como más cerradito. Y el que vamos a ver es como ven la diferencia, va a quedar más, ojo turco todavía. Eh, y de paso vemos las, los materiales y demás, cosa que por ahí no hay en el video este de Puerta Mandala, porque este video del colorante base original ya está subido a YouTube hace rato. Eh, lo pueden encontrar, usen las listas de reproducción, aprovecho que hay varias ahora conectadas. Aprovechen porque en mi caso yo hice que cada video esté en una lista de reproducción, así no se pierden los videos cuando vienen las temáticas año tras año. Entonces hay una, una lista de producción que creo que se llama colgantes, llaveros y colgantes a crochet. Bueno, ahí están todos mis videos donde hay cosas que cuelgan, ahí está el video. Así que en esa lista de producción, de reproducción, está el colgante de Puerta Mandala, ¿sí? Eh, ¿todo bien? No sé si se escucha el sonidito No le puse muchas cosas, tiene menos cosas que el original colgante de Puerta Mandala, de pando que tiene como más dijes y más boludinas, pero este lo quise hacer como un poco más simple. Y todo depende de las chapas que le pongan. ¿sí? Es importante que la, tanto la chapa grande como la, que, la, la base que golpee sean de metal para que hagan un sonido. Dependiendo de la combinación de las. Aleaciones de esos metales eh, y la composición va a ser más ruido o menos ruido, lo cual hace que cada uno sea como único por el sonido que va a generar. Y por eso le puse colgante de puerta, puerta mandala, es para ventanas también. Entonces, si para los picaportes o las ventanas, cuando se mueve con el aire, hace el ruido. Es un producto muy, 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 muy viejo de pando. Eh, se escucha, maravilloso. Eh, hola Poli, estás muy linda, me encantan los dije Sí, está, está, es, es un producto lindo. Lo que pasa es que tenés que tener todos esos materiales. ¿Qué se me cayó? ¿Algo se me cayó? No, pensé que se me había caído algo. Eh, el tema es que este producto nació de que a partir de que yo tenía muchas tapas plásticas. De una señora que me traía los frasquitos de los yogures Dai, y yo con los yogures, con los frascos, hacía fanales, lo cual las tapas me sobraban. Siempre tenía restitos de hilitos, porque la verdad que no llevan mucho material, y tengo un montón de chapas y dijes y cosas de bijú que ya conté varias veces que trabajé para un amigo en once diseñando billutería, y un año después, cuando él cerró su local y se puso una oficina, Tiró un montón de mercadería y me llamó y me dijo que tenía ocho bolsas de consorcio de basura para él para tirar. Y yo bajamos ese día con las chicas que estábamos en casa tejiendo, fuimos a buscar las cosas. Y entonces ahí tuve un montón de chapas que, claro, como son de bronce, el bronce no tuvo muchas buenas modas en Argentina. Entonces, todo lo que es cadenas de bronce, todas las piezas que se puedan imaginar de billutería de bronce, se tiran a la basura. Bueno, Poli se agarró todas las que pudo y tengo cadenas, tengo montones de cosas que se siguen vendiendo. La otra vez cuando fui a 11 me llamó muchísimo la atención que se siguen vendiendo y los precios de las cosas. Así que yo pensaba que tenía chatarra y no. Soy rica en cadenas que no se usan. Así que bueno, eh, entonces generé este producto para poder mover un poco todo lo que tenía. Sigo teniendo mucho, pero tengo mucho menos de lo que tenía antes porque se vendían un montón. La verdad que estos siempre se venden. Eh, mm, mm, se re escucha, bueno, me re alegro eh, todo bien por acá, ya terminé el cuerpo del unicornio, vamos hola Poli, me encantan los dijes y con sonido el ojo divino eh, es como para dar una resignificación más porque todos se venden, yo estoy preparando las bases que quizás el martes en TikTok me ponga a armar estos dijes también estos colgantes de puerta mandala entonces estoy tejiendo las bases y en ratos libres y demás, y dije, bueno, voy a hacer un ojo turco, pero um, todo depende también de, lo, de lo, los materiales que le pongan. Pero dije, ojo turco se revende, entonces digo, debería agregar, y después estaba terminándolo y dije, y si cambio y hago esto en YouTube hoy, eh, vieron cómo soy, que vuelo con el viento. Eh, sí, se entendió, Pepi. Eh, hola Sin, hola Becky, hola Isaac, hola Quetzalí. Bueno, me voy a tomar un mate y vamos a voy a dar vuelta a la cámara. <coughs> estoy media como jodida de la garganta. Por estos cambios de clima, que estuvo más fresco, hizo calor, ya estoy de calza, pero tengo calor. O sea, ¿cómo están ustedes por ahí con el clima? Becky, quiero hacer un ojo turco para regalarle a las señoras de mi hija el lunes. Bueno, también en el canal de, en mi canal de YouTube, Polilandia, hay un ojo turco más chiquito que lo traigo. Tengo uno que me hice para acá porque justo lo hice cuando me estaba mudando y me hice uno violeta que es de transmutación. Esperen, ahí vengo. Pero en la lista de reproducción colgantes está ese otro, o, otro ojo turco que es más sencillito. Ahí vengo. Lo tengo colgado en la, en la de... Es mi voz. Tengo la, la rana <coughs> muerta hoy. Ay, ahí estoy. <coughs> Creería. Bueno, este es el otro que es más sencillito, más rapidito, lleva menos material. ¿sí? Por si quieres ver esta opción, es buenísima. Y la puedes hacer. De hecho, en ese video, en el detalle, en la descripción del video están los colores y para qué es cada uno. Por si querés hacerle uno especial con un color particular, le escribís el significado. Es una, es una descripción que está en YouTube, o sea, lo pueden en Google, lo pueden buscar también si quieren por su cuenta. Eh, um, tu, 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 uy, se me arrefo el chat, perdón, 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 perdón. ¿De, de qué es este en vivo? Vamos a hacer un colgante a crochet. Eh, en Paraná mucho calor. Sí, ¿no? ¿no? No afloja más. Por acá con calor hay unas lluvias pasajeras, colonia de Sacramento, Uruguay. Sí, María me decía en Córdoba que hoy hacía calor. Pero acá estaba fresco a la mañana. Ahora se puso caluroso. Ahora se puso caluroso. Ya doy vuelta. Me quiero, Estoy viendo que <coughs> me termine de bajar, la, la, no sé, lo que, tenga, lo que tenga en la garganta. Eh, Violeta, qué hermosa Violeta es transmutación. Aquí en México está normal, maravilloso. Eh, ay, yo me día, me día, muy pesado el día para mucho humedad, sí, está húmedo. Hola, eh, ¿vale por ahí, ¿con cascabeles se podrá hacer para que haga ruiditos? Sí, también se puede hacer con cascabeles. Yo no sé si me dejé acá... Estoy viendo porque dejé, dejé lo que necesitaba a mano. Estas son mis cajas mis cajas de cosas. Acá te, En las cajas y en las cajas de chapas que les voy a mostrar. Tengo un poquito de lo que tengo guardado, porque si no, cada vez que necesito algo sería un quilombo. Entonces, no, en estas no tengo cascabeles. Se le pueden poner cascabeles. <laughs> lo que pasa con los cascabeles por ahí es que no suenan tanto, pero sí sería un cascabel de metal con una chapa o algo que haga ruido, que, porque la idea es que choque con algo y podría ser. Y si no, cascabeles podrían ser. Hay unos que a veces en vez de traer metalcito adentro traen como una especie de semillitas y hacen como otro tipo de sonido, pero son también lindos. Vean y evalúen el tema de los costos, porque a veces por ahí es más fácil tener un collar que se rompió, que lo reutilizamos y nos hacemos un colgante, eh, a cuánto están los cascabeles. Yo, como todos estos materiales, no los compré la mayoría, no tengo idea de los costos algunas cosas. Sí pude ver cuando fui a 11 los costos de algunas cadenas y demás, y los dije como para tener una idea general. Pero hoy en día los de plástico y los de metal están más o menos al mismo precio, es una locura. Eh, me tengo que ir a danza, después lo veo. Maravilloso, Mamuchi. Nos vemos. Suerte con danza. Eh, ¿De qué se este vivo? Hacemos crochet. Eh, me encanta. Bueno, me alegro que te encante. Eh, fueron mis regalos, souvenirs para toda la familia y amigos con tu explicación. Gracias. Me alegro muchísimo. que Quedaste como una reina, ¿no? La magia la hacen ustedes. Yo explico. De ahí a que ustedes hagan las cosas, es un mundo y el mundo lo hacen ustedes. O sea, yo. Eh... Solo soy un mensajero, como digo, eh, en TikTok. Eh, y me alegro muchísimo si les sirve, porque me escriben muchas por privado de que están vendiendo, de que tienen trabajo. La idea es a generar opciones para abrir el catálogo y que tengan posibilidades de llegar. O sea, el colgante de puerta mandala es un producto divino si tenés cosas para reciclar. Tiene un tamaño que es casi como 30 centímetros, o sea, que es un regio productazo. Eh, se puede vender muy bien hoy en día, y encima, si es ojo turco, es un golazo. Y a veces estamos tan metidos en nuestros trabajos que no se nos cae una idea. Bueno, mi, mi idea, mi forma de ser es que siempre se me están ocurriendo ideas. Entonces, si, a, si a, a mí se me ocurren ideas y a ustedes les sirve, maravilloso, chicas. De hecho, nos ayudamos entre todas. Acá en Mar del también caluroso. Acá en Pilar, pesadísimo. Uh. Hola, Talía. En Chilecito está terrible. Vamos voy a empezar a dar vuelta. Con mucha humedad, me saluda, ya te saluda, Talía. Eh, hola, buenas, buenas. Hola, Jimé. ¿Cómo andas, Chuchita? Gracias por avisarme ayer de que estaban hablando de mí en un vivo de TikTok. Eh, me, me encantó pasar eh, en, el, en el vivo de Romy Baudo. Eh, ¿Para qué sirven esas cosas? Para decorar o para lo que quieras. Bueno, voy a dar vuelta, voy a poner el kiki. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Y les voy a ir dando algunas coordenadas. ¿Qué tapas usamos para este tipo de producto? Eh, Pueden ser plásticas. Mi idea al principio era que fuera todo de quita y pon y que la tapa fuera plástica por si el cliente quería lavarlo en algún momento. ¿sí? Entonces usaba las tapas de los yogures Dai, los yogurcitos esos que vienen en el frasquito de vidrio. Bien. Las tapas de las leyes también funcionan, pero hay que darle algunas vueltas más para poder llegar y pasar un poquito del borde, sí. Me acerco ahí. Pero estas tapas también van como piña, yo las medio que las colecciono. Y después, si no las nunca bien ponderadas, tapas de frascos de mermelada, que también tengo un montón gratis porque tenía una alumna que trabajaba en un hotel y me traía las tapas. Eh, de las mermeladas que se iban acabando de los desayunos, entonces tengo una bolsa de tapas plásticas que las uso para mí, para, porque están nuevas entonces, maravillosas bueno, todo se recicla todo se usa, este es un producto reciclado y queda tan bien que es una locura pensar que es reciclado eh, esperen que quiero leer antes de que, dar vuelta me quedé como, el kiki me mató la, la perspectiva eh, buenas, es buenas eso ya lo vi Hablando linda, linda con amor. Así. Eh, hola, me saludas por ti. Hola, Tomás. Bueno, vamos a dar vuelta. No me quiero llevar más a puesto. Lo único que me faltaría es romper el kiki ahora. Bueno, vamos para arriba. ¿Y dónde está para girar? Porque me cambiaron todo el... Cambian todo, todo el tiempo. Todos los... Todos los comandos. Hoy cambiaron... Hoy lo nuevo es eh, que cambiaron los filtros. Vamos a cerrar el. Vamos a dejar el trípode por allá. Vamos a traer el colgantín por acá. Vamos a acomodar el cable que nos molesta siempre por acá. Tengo que relatar todos, sí, necesito relatar todo siempre. Acá me dejé mis. Tengo las redes, pero ahora están al revés. Después las muestro. Bueno, vamos a empezar con las bases. Yo claramente ya tengo una hecha. Quedó el cable ahí adelante. Ahí vamos. Ahí estamos. A ver cómo se ve esto. Bueno, díganme cómo se ven, porque yo lo veo oscureli. Ah, ya me toca sacarme los anteojos, porque estos anteojos no me sirven para tan cerca. El lunes ya están mis anteojos, así que claramente Poli tiene presbicia y necesita anteojos. Eh, bueno, yo acá ya tengo una tapa ya hecha. Creo que ahí, a ver si le puedo cambiar ahora, porque a ver si este otro se ve mejor. No, se ven terribles. Vamos a sacarle. No. Perdón, eh, que estoy moviendo porque quiero que se vea bien. Bueno, vamos a dejarle este de acá. Maravilloso. Mucho, eh, Betty. Perfecto. Bueno, listo. Eh, tenemos esta base. Yo a esta base lo que le hice la diferencia con respecto al colgante de puerta mandala tradicional es que en vez de varetas en la segunda vuelta, coloqué medias varetas porque quiero intensificar el hecho de que el ojo sea más grueso, o sea, el iris sea más grueso que el borde, ¿sí? Y no quería hacerle medio punto para no perder este efecto de margarita que genera, que me gusta muchísimo en esta pieza. Entonces, como achiqué la pieza, le tuve que dar una vuelta más de medio punto acá, que no se la había dado en este y quedó como más estirado, ¿ven? Que se nota muchísimo. Es exactamente el mismo patrón, la única diferencia es que este tiene una vuelta más azul de medio punto y al armarlo... Sí, lo tuve que estirar porque, si no, no entraba la tapa y no me gusta que quede tan estirado. Además, que si queda muy abierto, van a correr el riesgo de que se vea la tapa de la mermelada, porque obviamente la pongo del lado plano y el lado hueco me queda de atrás. ¿sí? Ven que ahí se hunde. También pueden rellenarlo si quieran. Con, este, con esta nueva forma, así, todo bien apretadito se puede rellenar tranquilamente con un poquito de vellón. Va a quedar más de este estilo, ¿sí? Más tipo así, globito. Y no plano. Una de las cosas que me gusta de este colgante es que queda plano, ¿sí? Que queda planito. Me gusta muchísimo porque sirve tanto para poner en la pared como para poner a colgar y que gire solito, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con negro. Quizás no va a ser la mejor vuelta porque el negro ya saben que no se ve del todo bien en cámaras y demás. Ténganme paciencia, pero básicamente... No me acuerdo mucho cómo era el colgante de puerta mandala tradicional, la base, el patrón original, pero sí en este lo que hice fue darle 14 varetas. O sea, vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a colocarle tres cadenas al aire, que ya van a contar como una vareta, más 13 varetas más. Entonces, hacemos el nudito inicial, lo ajustamos bien, quitamos el anillo, lo acomodamos, tres cadenas al aire, 1, 2, 3. Y a continuación, adentro del anillo vamos a colocar 13 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 y 13. Con las tres cadenas al aire tenemos 14. Cierro el anillo y voy a hacer un deslizado en la tercera cadena de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, atravieso dos espiguitas, deslizado, cadena al aire y cortamos. No vamos a hacer cierres escondidos hasta el final porque no tiene mucho sentido. Porque lo vamos a ir tapando y escondiendo a medida que avanzamos, o simplemente los vamos a dejar del lado de atrás, los hilos. ¿sí? Lo mismo con ese enganche, no se va a notar. Ustedes no lo ven, pero yo sí lo estoy viendo. Ahí, el enganche, se ve todo muy negro. Eh, ¿Se ve bien? Bueno, me alegro. Sí, a mí me pasa que por ahí lo veo no tan genial, y después cuando veo el vivo de nuevo, porque a veces los miro de nuevo, se ve bárbaro. Es, además, yo tengo el teléfono inclinado, entonces eso también cambia la visual. Y además, ah, ahora ya sé por qué lo estoy viendo eh, mal. Ya me acabo de dar cuenta por qué lo estoy viendo mal. Ahí está. Me acabo de dar cuenta. Tengo la luz nocturna activada y se activa muy pronto también. Bueno, tenemos esto. Lo que hay que hacer sí o sí en, esta, en este tipo de piezas es afirmar el anillo mágico. Podés dejar hilo más largo y afirmarlo con una aguja lanera o simplemente del otro lado yo atravieso un par de britas de un par de varetas de la parte posterior, paso bien justo, siempre tiroñando y que esté bien cerrado, y voy a hacer un deslizadito, una cadena al aire, que oficia como deslizado, y a tiroñar bien fuerte. De esta manera, si yo llego a tiroñar de la pieza base, el anillo no se va a abrir. Si ustedes se olvidan ese paso, el anillo se les va a terminar abriendo. Y una vez que está casi cerrado, va a ser un moco tener que sacar todo voltear la pieza como un almohadón y ajustar los anillos sí así que tengan en cuenta eso que es un trucazo bueno hasta acá tenemos la primera vuelta la segunda vuelta vamos a hacer el doble sí toda pieza circular toda técnica circular la primera vuelta es x cantidad de puntos y la segunda vuelta siempre es x al cuadrado o sea el doble y encima lo que vamos a hacer, o sea que vamos a colocar todo aumento de varetas, pero además no vamos a picar en las cabezas de las varetas, sino que ya, esto es una cabeza de vareta, vamos a picar en el alto de la vareta, ¿sí? en los espacios entre varetas, ¿para qué? Para que genere este efecto de margarita. ¿sí? Me tomo un mate y vamos a por ello. Generalmente acá se usa color celeste, pero a mí me gusta muchísimo usar color agua. Hoy me di cuenta que me agoté mi agua. Entonces, eh, en realidad, creo, no sé si me lo agoté o me lo olvidé en Córdoba, uno que tenía ovillado. Entonces, saqué una madeja y vagancia pura hice este ovillito para no sacar todo el equipo y ponerme a devanar. Las leo un toque y ahí avanzamos. ¿Vamos bien hasta ahora? Recuerden, denme coordenadas. Bueno, ya el negro, adiós. Para hacer el enganche vamos a hacer un enganche simple, como es circular podemos empezar en cualquier parte y para mí siempre es mejor que empiecen en cualquier parte porque porque despistamos al ojo. Si nos quedó medio raro el cierre, si quedó un poquito separada las varetas, acá quedaron bastante bien, la verdad. Esta semana se me se me apretó la mano, ando muy mental y se me apretó la mano por demás, eh, entonces. Por eso me están, quedando, me están quedando las piezas tan divinas, porque mi mano suele ser más, af, más floja. Pero si no, generalmente a veces queda un espacio de más acá y demás. Bueno, ustedes si siempre cuelgan el inicio en piezas circulares en el mismo lugar, cuando tranquilamente podrían empezar desde cualquier lado, lo que sucede es que les queda una línea de rastro, como migas de pan, de errorcitos que solamente las obsesivas vamos a ver. Entonces yo tengo la costumbre siempre de voltear el eje. Entonces, cuando hay muchas cosas el ojo ya lo toma como una totalidad y despistamos al ojo, ¿sí? Entonces voy a entrar por cualquier otro lado, entre medio de las